besó con el que dijo que te amaba. ¿Acaso se fue y te ha dejado ilusionada? Díselo a mí. No me choca saber que sola te quedas. Yo te lo dije que te iban a pagar con la misma moneda. Te pintaron pajaritos en el aire, te juraron falso amor y lo que hice. Sus promesas se quedaron en el aire. Estás sintiendo lo que algún día me hiciste. Te pintaron pajaritos en el aire, te juraron falso amor y lo que hice. Sus promesas se quedaron en el aire. Estás sintiendo lo que algún día me hiciste. Aunque te duela, nena, de tu pena yo me alegro. Te pintaron el paisaje porque te salió que te lo mereces. Las relaciones toca sufrir a veces, así como sufrí yo por ti una y tantas veces. Te lo mereces, te lo mereces. En las relaciones toca sufrir a veces, así como sufrí yo por ti una y tantas veces. Te lo mereces. Te pintaron pajaritos en el aire, te juraron falso amor y lo que hice. Sus promesas se quedaron en el aire. Estás sintiendo lo que algún día me hiciste. Sé que la hace la pago y la estás pagando. Ahora yo te sé que muy mal la estás pasando, porque la persona que amas te está engañando. Y eso a ti te duele, te está matando. ¿Qué pasó con el que dijo que te amaba? ¿Acaso se fue y te ha dejado ilusionada? Saber que sola te quedas. Yo te lo dije que te iban a pagar con la misma moneda. Y aunque yo sé que eso a ti te está causando dolor, espero que sientas lo que algún día sintió mi corazón. Bienvenidos a Batería TV, el primer programa dedicado a todos los bateristas del mundo. Te estamos presentando el episodio número 32. Te digo que es un programa imperdible, uno de los últimos del año, y desde ya te adelanto que la próxima temporada es ideal. Impresionante apertura acá desde Zona Soul. Qué lindo lugar para filmar. Qué lindo que son estos amigos que se dedican a traer cosas de las mejores calidades y especializándose, por supuesto, en los platillos Soul Tone, ¿no? Saludamos, como siempre, a la gente que nos acompaña desde el comienzo. Desde el comienzo, desde cuando estábamos empezando a una cámara, mirá lo que te digo. La gente de Pro Video Grip, la gente de Nauru. Un saludo grande para el Tano, que me está dando estos hermosos chupines, camisa y demás. En el barrio de Villa Urquiza hay una casa de ropa que hace la diferencia. De la mano del Tano Roberto. Estudio Sol y Luna, con los cuales estamos trabajando codo a codo porque estamos haciendo un montón de producciones juntos. Y por supuesto, toda la gente de Espacio Vertebral, que nos da el lugar para filmar esa sala de ensayo única en Capital Federal, que si no la conoces, todavía estás a tiempo a ir y probar cómo suena. El programa de hoy se lo dedicamos a toda la gente hermosa de México, de DF, que nos sigue escribiendo y que nos pide que visitemos la hermosa ciudad de DF. Ya vamos a estar, estuvimos hace unos años en Monterrey, en DF, haciendo algunas clínicas. Esperemos poder ir con todo el equipo de Batería TV, así que espérennos. El artista destacado de esta semana es Pablo González, ex Sur Oculto, uno de los jóvenes que estuvo haciendo una carrera increíble. Tal fue así, que hoy representa a uno de los más grandes bateristas de la Argentina del momento. Es por eso que toca con los Ilia Kuriaki and the Valderrama, no te lo pierdas. Aitor Graña, el gran baterista que viste el programa pasado, te deja un consejo para que sigas aprendiendo a cómo tocar la batería y cómo sentir la vida a través de la batería. En la clínica de Nico de la Vedova, humildemente te seguimos enseñando para que en casa te pongas las pilas y no dejes de aprender. Así que te propongo hoy distintos tipos de agarres, ¿sí? Para que no te vuelvas loco y a la hora de elegir un grip tengas varias opciones y te sientas cómodo. DB Drums, el fabricante argentino de baterías electrónicas, te sigue trayendo cosas nuevas. Es por eso que hoy te vamos a mostrar un nuevo dispositivo, un bombo electrónico DB Drums, hermoso, para que lo puedas montar inclusive en tu batería, para que veas lo que es la nueva estética de DB Drums. Leandro Perrone nos sigue enseñando a tocar la guitarra. Es una de las últimas clínicas del año, una de las últimas, así que ya sabes, tu amigo que es guitarrista, tu hermano, tu tío o vos que estás ahí del otro lado, ¿cómo te va, querido? Ponete las pilas porque Leandro te enseña a tocar la guitarra como nadie. Siempre hay más en Batería TV, es por eso que te propongo que te quedes junto a nosotros haciéndonos compañía, y ya sabes que tenés la agenda interactiva, los mensajes y todo el amor que propone este programa humildemente desde la ciudad de Buenos Aires, Argentina, para todo el mundo.
Zona Soul, local especializado en baterías, platillos, pedales, banquetas, parches y todos los accesorios que buscas. Más de 40 tambores en stock permanente. Visítanos en México 737 San Telmo o escribinos a info@zona-delmediosoul.com.ar. Teléfono 011-4331-4148. Enviamos productos a todo el país. Zona Soul, todas las marcas en un solo lugar. Seguinos en Facebook, Zona Soul Drum Shop. Estimados amigos de Batería TV, ¿cómo están? Espero que le estén pasando muy bien. Hoy es día viernes y mañana será sábado, claro, porque después será domingo. Agarraste los palillos, muy bien. ¿Comiste? ¿Todavía no comiste? Bueno, podés ir a comer, anda. Entonces hoy vamos a hablar de los diferentes tipos de agarre relacionado con lo que es la técnica match grip, ¿sí? Después vamos a responder algunas cositas relacionadas con el traditional grip. Vamos a hablar de lo que es el match grip, que es el grip más normal que van a ver todos los bateristas en principio. Antiguamente el traditional grip era una costumbre y se usaba muchísimo. Se tocaba mucho tambor, recuerdan, tambores inclinados, se tocaban caminando. Entonces la postura tradicional era como la que iba en ese momento y la que se enseñaba. Después el desarrollo de la batería nos lleva a sentarnos de otra manera y empezar a ubicar accesorios que el traditional grip, si bien sigue siendo cómodo, le da lugar a lo que es el match grip como para generar diferentes cosas en cuanto a las distancias también, ¿sí? Entonces nos encontramos hoy por hoy dentro de una batería que tiene más cuerpos, más accesorios y otra disposición. Entonces, dentro de lo que es el match grip, ustedes nos escriben muchísimo preguntándonos por el grip germano, qué es el grip francés, para qué sirve. Hay un grip que se llama USA. Y hay como algo que une estas tres cosas, más allá que se las voy a explicar. Cuando uno empieza a tocar la batería y empieza a estudiar lo que es tambor, tambor sinfónico, aprende a tocar el tambor. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno toca el tambor, puede mantener una misma técnica a lo largo del tiempo. Es decir, yo leo una obra. Estoy enfocando el punto de golpe siempre en el mismo lugar, puedo mantener una misma técnica. Ya sea con el grip germano, donde voy a abrir un poquito más los codos y voy a quedar como una pirámide, un triángulo, ¿sí?, apuntando hacia el tambor. Y también puedo trabajar sobre el grip francés, donde voy a trabajar con el pulgar hacia arriba y donde, a mi humilde entender, tengo como un golpe un poco más directo que el germano. Quizá el germano, a mi gusto, como que envuelve mucho más por el ángulo y por la caída natural del brazo y del codo. Sin embargo, el francés me resulta que es como más directo. Es más directo, tiene más ataque y, a mi gusto, menos cuerpo. Cualquiera de estas dos técnicas, ustedes pueden ver bateristas como John Blackwell tocando grip francés, donde toca de esta forma, ¿sí? El baterista de Dave Matthews Band, que se llama Carter Beaufort, que toca de la misma forma y toca con el grip francés y muy marcadito, donde puede resolver rápidamente. Pero es una cuestión ya después de gustos musicales. Siempre hablando en base al tambor. Pero ¿qué pasa? Yo después me encuentro con una batería. Entonces, cuando yo empiezo a desarrollarme la batería, es muy difícil mantener esta técnica. Y hasta es un poco ilógico tocar con el grip germano en todos los cuerpos. Y más, ni hablar si empezamos a trabajar con otro tipo de destreza o con algunos cruces. Entonces, ¿qué pasa? Hay un grip que se llama USA, que está como patentado de alguna manera, que es como el intermedio entre los dos grips, que se ha, digamos, diseñado de alguna manera o reinventado como para tocar la batería. Hay muchos movimientos que nosotros tocamos y hacemos que no son ni germanos ni franceses, no son nada, porque estamos exactamente combinando muchas cosas y que probablemente puede ser el USA.
La idea del grip USA es estar a mitad de camino, ni pulgar arriba, ¿sí?, ni el pulgar hacia los costados, hacia adentro. Entonces, eso en la batería me permite quizá, te lo voy a mostrar en la batería acústica para que lo veas, tocando un poquito, me permite tener como un punto medio, donde no me comprometo con ninguno de esos dos grips, ¿sí?, y puedo llegar a ser muchísimo más versátil. Entonces, mirá cómo sería este ejemplo del grip USA sobre la batería acústica. DB Drums, Ingeniería Argentina. El sonido que soñás a tu alcance. Nuestra misión es acercar al músico la última tecnología para lograr los mejores sonidos. Contamos con una planta de fabricación y showroom de 300 metros cuadrados para el testeo de los productos. Recibimos consultas por medio de Facebook o nuestra web www.dbdrums.com.ar. Visítanos en www.dbdrums.com.ar. Te sorprendemos en Batería TV 2013 con otro test de producto. Es el tiempo de DB Drums. Hoy en especial quería presentarte el nuevo kit de bombo porque es una novedad muy buena, ya que está representando muchísimo a lo que sería en gran parte un bombo acústico. Más que nada por la posibilidad estético que tiene de poder armarlo, ¿sí?, de esta forma. Y que si yo voy a tocar en vivo, tengo una superficie, tengo una plataforma donde estéticamente representa más una batería. Pero además, como se están haciendo en medidas de 13, 14 y 16 pulgadas los bombos, también lo que tiene de bueno es que tenemos mayor superficie para golpear y a través de los parches mesh que vos estás viendo, que son estos parches donde son regulables en tensión, me da toda esa sensación de tocar un bombo de verdad. Recuerden que a través de la llave de afinación que tenemos, la más conocida, la que usamos para afinar toda la batería, podemos elegir la tensión exacta que nos quede cómoda. Ahora bien, el uso es muy fácil. Yo puedo ir a tocar en vivo, ¿sí? Tengo una entrada Blue, donde la voy a conectar aquí, y este cable va al módulo. Entonces, ¿qué tiene de comodidad también? No es que necesito toda una batería entera para ir a tocar en vivo, sino que puedo agarrar, por ejemplo, esto como bombo, llevarlo, de la misma forma que también puedo agarrar dos o tres cuerpos e integrarlos a lo que es la batería acústica. Simplemente conecto el módulo y a través de los plu-plu hago la conexión y puedo mezclar ese sonido. Ni hablar para practicar, estudiar, para el estudio de lo que es doble pedal. La sensación es muy buena, se afianza muchísimo y algo muy importante que no se mueve. Es el sistema de práctica, parte de electrónica,
es el sistema de práctica más silencioso que existe en el mercado. Ustedes lo van a poder escuchar ahora en sonido real, cómo funciona para aquellos que viven en departamentos y que no pueden tocar mucho, que no pueden hacer mucho ruido, es lo que más se está recomendando. Ahora van a escuchar cómo es el sonido natural del parche mesh. Como les había comentado, este es el sonido real que tiene el parche mesh. Le estoy pegando con el mazo del lado del plástico, que es el que más kick genera y es el que más ruido hace también. Entonces se los exagero un poquito para que vean cuál es todo el audio que tiene. ¿Sí? Lo pueden ver. El pedal se adapta de manera impresionante. Así que es otra presentación de las baterías electrónicas DB Drums. No dejen de probarlas. Saben, para comunicarse con la empresa lo pueden hacer a través de la página que figura aquí abajo. Y bueno, espero que sigan disfrutando de todas las novedades que les trae Batería TV 2013. Visítanos en www.dbdrums.com.ar. Grandes artistas que visitan Batería TV 2013, pero hoy tenemos uno de esos artistas que ha llegado muy lejos, que viene luchando desde hace un montón y ha llegado el turno para que toque una gran banda y él mismo nos va a contar un poco más de su vida. Es el turno del señor Pablo González. ¿Qué tal, Nico? Bienvenido, maestro. Muchas gracias por la invitación, un placer estar acá en el programa. Un gran placer para nosotros tenerte, bateristas de tu importancia, que estén acá, aportan muchísimo. Sabés que te miran muchísimo de Latinoamérica. Así que está bueno y es una buena oportunidad para que toda la gente conozca más de cerca al actual baterista de Iria Kuriakis. Iria Kuriakis y también estoy tocando con Francisco Fatoruso, que es el bajista de los Kuriakis también. Exactamente. Vamos a remontarnos un poquito para atrás y porque vos sos de La Rioja. Sí, yo soy de La Rioja. A los 13 años empecé a tocar la batería ahí. Uh-huh. Fui a estudiar con un profesor que se llama Duilio Maldonado, que es como una eminencia ahí en La Rioja. Es un gran baterista y un gran docente. Y bueno, tuve la suerte de que se dio en el momento indicado, en el lugar indicado, que él estaba ahí, y empecé a tomar clases.
3 años, 4 años aproximadamente. Intensivo, 2 veces por semana, 1 hora por clase. Bueno, eso fue más o menos lo que me preparó para salir a tocar. Y cuando terminé el secundario, se dio que no encontraba mucho espacio en La Rioja para compartir con otros músicos. La Rioja es una ciudad muy chica, uh-huh. Y tiene unos artistas increíbles, pero por ahí no está muy creada la infraestructura como para tocar mucho. Como que el cupo es reducido también, quizás. No hay un circuito que puedas desarrollarte mucho. O sea, hay un montón de artistas que son increíbles, están ahí. Pero bueno, yo sentía esa necesidad como de emigrar. Y primero me fui, cuando terminé el secundario, me fui a Córdoba a estudiar sonido, viste, una carrera para decir, bueno, está, tengo que estudiar algo. Y efectivamente duré medio año ahí en sonido. Y después de eso me dediqué a tocar. Ahí en Córdoba. Estuve muchos años, como 6 años aproximadamente, no recuerdo bien, pero tocando. De hecho, ahí fui parte de una banda que para mí es increíble, que a mí me gustaba mucho, que se llama Sur Oculto. Una gran banda. Es un trío de rock instrumental que siguen ahora vigente, está tocando Agustín Romanelli la batería. Si pueden, chequenlo, que es increíble ese trío. Sí, tremendo. Tuvimos a Hugo acá en el programa, y también hablando un poco de Córdoba. Qué fuerte que se hizo Córdoba, con Córdoba la batería. Es un... Con la música. Con la música, en realidad, la adopta y pasan muchas cosas y está buenísimo. Es una ciudad hermosa y está, es re linda. Bueno, ahí estaba y tocaba. Estabas con Sur Oculto, claro. Ahí tocando. Sí, con varias, en realidad lo que me dio Córdoba, que estuvo bueno, es que pude tocar no solo un estilo, ¿me entendés? Compartí con un montón de gente distintos estilos. Que sé, desde una banda de Latin Jazz hasta un trío de jazz con Germán Nager, después folclore, así, ya toqué rock, una época en una banda mítica de Gran Titi Rivarola, que se llama Tórax, y bueno, todo estaba ahí, como en la música, clase, ya estaba como más metido, sí, ahí estaba, en Córdoba. Que estuvo bueno, como que me sirvió de que no, lo que no había hecho en La Rioja era como compartir mucho con otros músicos. Acá sí interactué, me retaron, aprendí, estuvo buenísimo, increíble. ¿Cuándo viniste acá a Buenos Aires? Y acá en realidad hace un año que todo empieza, yo en realidad no estaba tocando mucho en esta escena, y todo empieza que Francisco Fattoruso vio un video de Sur Oculto, él vivía en Atlanta, y estaba pensado venirse a vivir acá para Uruguay, para esta zona, y tenía pensado armar una banda en Argentina, y estaba buscando baterista. Entonces vio un video en YouTube y como que me escribió, no sabía bien si llamarme o no, hasta que, bueno, decidió, me llamó y empezamos a tocar y ahí fue que empecé a venir más para acá. Entonces ya el último tiempo estaba tocando más acá que en Córdoba. Y bueno, con Francisco lo que me abrió es que pude conocer un montón de músicos de acá. Tremendo Francisco, sí. Y tocó con muchísima gente. Sí. Es un genio, Fran. Está por sacar un nuevo disco. Ahora vamos a hablar de eso. Sí, ahora vamos a hablar en la segunda parte, porque hay un montón de material para compartir. Pero qué importante esto de la carrera, ¿no? Que hiciste, que empezaste de La Rioja, te fuiste para Córdoba. Y la vida de una manera es como que te lleva y te trae, ¿no? Para donde está mucho la movida también. Acá hoy te toca trabajar con Ira Curiaki. Por ahí sí. Los ensayos son en Buenos Aires. Son en Buenos Aires, claro. Está bueno, más centrado acá todo. Eso, ya empecé a tocar acá, que... empezaba a tocar mucho acá y bueno, mediante Francisco, Dante Emanuel y Rafael Arcaute, que son los músicos y productores, bueno, vieron un video porque Francisco tocaba con ellos antes, entonces claro. Vieron un video y se empezó a conectar todo, y me llamaron, fue una locura y bueno, ya tengo que estar acá porque todas mis actividades están acá. O sea que ya estás viviendo acá. Sí, sí. Igual me costó dejar Córdoba. Me imagino, ¿no? Ahora en la segunda parte quiero hablar un poco de eso, de lo que es dejar el lugar donde uno nació o por ahí Córdoba, donde tuviste más introducción. Sí, ya, dejar dos veces, vas escalándola. Eso es una carga emotiva importante y para toda la gente que se quiere dedicar también a esto que es la música, que estamos obligados a viajar constantemente. Más adelante tenés familia, tenés hijos, igual tenés que seguir viajando porque trabajás, vivís de esto. Pero lo vamos a dejar en la segunda parte. Ustedes quédense ahí que tenemos más Pablo González en un ratito nomás. Desde 1984, Drummer Drum Shop es un lugar mítico y de reunión para el baterista argentino.
Solamente en Drummer podés encontrar todas las marcas nacionales e internacionales y el stock más amplio de productos del país. Baterías, tambores, parches, fierros y accesorios. Drummer es el único drum shop que cuenta con un taller especializado en todo tipo de reparaciones y customizaciones. Drummer Drum Shop, un lugar con historia que cuenta con el staff más profesional de Argentina dedicado al servicio del baterista. Drummer Drum Shop, el primer y más grande drum shop de Argentina. Hola, soy Aitor Graña y esto es un consejo, un par de consejos para Batería TV. Que lo disfruten. Hay un pequeño dato que les voy a dar. Más allá de que cualquier baterista toque con Match Grip o con Traditional Grip, es exactamente lo mismo. Nada cambia. Hay unos consejos que da Jojo Meyer en su DVD acerca de hacer un honor a los primeros bateros cuando tocaban con el Traditional Grip. Mi profesor me enseñó así de chiquito y yo le decía que si le tenía que pegar un palazo a alguien en la cabeza, le iba a pegar más fuerte así que así. Y él me decía, yo enseño así, si querés te quedás y si no te vas. Tenía 12 años, 13, me callé la boca y me quedé estudiando así. Y cuando tocaba mi primer grupo, Juana Loca, que eran temas muy rápidos al principio, me la ataba con cinta scotch, porque se me iba. Y a lo largo del tiempo fui acomodando la técnica a sacarme la cinta scotch de la mano. Y cuando vi a Steve Warcopelan tocar, dije, si él puede tener ese volumen, yo también, porque somos los dos humanos. Entonces trabajé mucho la técnica y hay un pequeño dato que les doy sencillo del Traditional Grip para tener potencia. Si tenemos el palillo clavado en la palma de la mano y el palillo lo ponemos ahí, no va a haber mucha potencia, sino para tocar jazz. Ahí. Pero si queremos tener un buen golpe, ahí, y que sea natural, el punto sale desde acá. El palillo queda ahí, la mano queda casi como la otra cuando lo agarramos, salvo que el tambor tiene esa inclinación porque si no bajaríamos el hombro. El palillo queda ahí y el codo es el que sale primero. Cuando se despega el codo, la mano se despega y ahí la dejamos caer. Igual que esto tocando con el Matched Grip, pero es con el Traditional Grip. Los dedos los dejo acompañando. Y los dedos que más funcionan acá son estos dos. Si bien el meñique debería estar, pero en este caso, a diferencia del Matched Grip, como Nico lo decía antes, es importante que abrace al palillo, pero en este, ahí, funciona ya. Sin estos dos dedos puede funcionar igual. Y bueno, simplemente tocar mucho, pero tratar de hacer la técnica fuera del set para tratar de lograr este movimiento con respecto a la potencia. Y tiene que ser lo más natural posible. Es eso. Y la muñeca debe estar quebradita ahí. Baterías Legend, construidas con el novedoso sistema de termosellado de cobertura y madera, evitando que se despegue por humedad y altas temperaturas. Herrajes de excelente calidad. Ataque preciso, sonido compacto y armónicos cortos, lo que permite tener una afinación inmediata. Las baterías Legend incluyen todos los fierros y la banqueta. Comunicate con nosotros y seguinos a través de facebook.com/baterías legend o probalas en las mejores casas de música del país. Para Legend, el protagonista sos vos. Este es el punto de encuentro en el que vos y yo nos ponemos de acuerdo, charlamos un rato y de alguna manera hacemos pública esta relación y esta amistad que mantenemos a lo largo de estas dos temporadas que ya nos une y es más que un lindo momento. Es por eso que voy a leer los mensajes que vos nos dejás a través de nuestro muro Facebook y o a drummer.tv.argentina@gmail.com. Por ejemplo, si vos venís a Zona Soul, Drum Shop, vos vas a entrar por esa puerta. Entonces cuando vos entres, por ejemplo, venís acá y te encontrás con que tenés un montón de platillos. Tenés una pared llena de platillos. Y no te muestro porque no tengo lugar con la cámara, pero por allá también siguen todos los platos. Siguen los platos dando la vuelta. Entonces, te digo, por ejemplo, venís acá y decís, ¿esto qué es? Esto es un Savian, es un Handhammered, es un China de 20 pulgadas. Pero también no solo lo podés ver, sino lo podés probar. Pero aparte de probarlo, yo te hago así y te saco el primer mensaje.
Y el primer mensaje, ya te digo que es de El Rusen. Hola, me llamo Pablo, estoy interesado en tomar clases con Nico. ¿Cómo puedo hacer? Si pueden informar de algún contacto. Muchas gracias, saludos, muy bueno el programa, impresionante lo que están haciendo, sigan así. Bueno, Pablo, El Rusen, te digo que te podés comunicar a través de los dos Facebook. Uno es Nicolás de la Bedoba Facebook, como te aparece acá abajo, y el otro es Nicolás de la Bedoba 2. Entonces, todos los que tengan ganas de venir a la escuela, me escriben a través de algún mensaje privado y a través de ahí nosotros le vamos contestando para que vengan una entrevista que es gratuita, previa, así para que vean de qué se trata la escuela, cuál es la idea, y a partir de ahí nos ponemos de acuerdo y podemos ya tomar un contacto y empezar a trabajar. El segundo mensaje es de Gonzalo Sierra. Esto que estás escuchando es la búsqueda que se está haciendo, es la banda que está buscando baterista, ¿eh? Y el mensaje dice lo siguiente: buenas, disculpen la molestia, estamos buscando batero, ensayamos por Capital Federal, les dejo un demo para que escuchen qué es lo que estás escuchando, ¿eh? Cualquier interesado que mande un inbox, gracias. Así que vamos a escuchar un poquito más, ¿eh? No suena nada mal, ¿eh? Si vos estás en casa y estás buscando banda, te comunicás con Gonzalo Sierra y a lo mejor tenés tu oportunidad. Último mensaje y dice: hola amigos de Batería TV, en primer lugar quiero felicitarlos por su programa, que está excelente. Muchísimas gracias. Esto lo dice el turco Wad, ¿eh? En segundo lugar, al ver a Nicolás Aranda y tantos bateristas, estaría bueno que armen algún sketch sobre la relación entre bajista y baterista. Es decir, cómo armar ritmos en batería con respecto a una melodía en bajo, o bien armar una línea de bajo con ritmo de batería, igual dinámicas, apertura de hi-hat, etc. Todo con respecto a la relación entre el bajo y la batería. Un fuerte abrazo. Turco, mira, te voy a dejar acá el link de este programa que fue Ensamble. No solo te voy a dejar uno, te voy a dejar dos que hicimos. Mira, este es el primero. Te metes acá y ves el primer Ensamble. Y acá abajo, en otro link, te dejo el segundo Ensamble que hicimos, que habla muchísimo de lo que vos estás hablando. Así que espero que te guste mucho. Ya sabés, este es el punto de encuentro entre vos y yo, donde nos comunicamos, donde nos conocemos más. Lo haces a nuestro muro Facebook y o a drummer.tv.argentina@gmail.com. Sigo en la ciudad de Buenos Aires tomándome otro mate. Este está amargo y muy rico. Así que seguimos con más programa. Okay, we're rolling. Sonido Sur. Servicio de sonido para conciertos, shows y eventos sociales. Sistema de amplificación y monitoreo de escenario para bandas. Micrófonos de mano, inalámbricos y específicos para batería. Grabación digital multipista en vivo y en estudio. Sonido Sur. Encontranos en facebook.com/sonidobandasur. Batería TV, estamos acá de vuelta, vamos hoy a trabajar con otra escala menor, es el modo dórico, para lo cual vamos a utilizar una progresión armónica de segundo y quinto, ¿sí? Acá este modo corresponde al segundo grado, por lo tanto nos va a quedar con un sonido un poquito más tirando para el lado del funk, o del lado del jazz también. Lo que podemos hacer con este modo además es trabajar con la escala pentatónica, tirando algún que otro feel de blues y demás, que está muy bueno. Y podemos hacer todos los ejercicios que habíamos hecho la clínica pasada con la escala menor natural, o sea, con el modo dórico podemos hacer exactamente lo mismo, el avance de cuatro notas y el de ir salteando de alguna nota. El resultado final va a ser lo mismo en realidad, o sea, esto lo que pasa es que lo vamos a tirar más para el lado del funk, con un sonido más limpio, un poquito más cálido, ¿sí? Entonces, el modo dórico se arma de los siguientes grados, que es la tónica, segunda mayor, tercera menor, cuarta justa, quinta justa, sexta mayor y séptima menor. Este modo entonces lo podemos utilizar siempre que tengamos segundo y quinto, ¿sí? Entonces, traten de ir haciéndolo también con un backing track, algo grabado, como para no perderle la línea de la improvisación. Va a costar un poquitito, porque si nosotros lo utilizamos con la pentatónica, nos va a sonar bárbaro igual,
pero las notas que están buenas van a ser la sexta mayor, que es la que nos va a dar un sonido medio atípico a lo que estamos acostumbrados a escuchar. Entonces, con esa nota, tratemos de trabajarla justamente en esa nota, descansar en la sexta. O sea, acá. La sexta, que es lo que nos saca un poquito de la escala pentatónica menor, ¿no? O sea, si bien acá la escala natural no va a entrar, porque tenemos en el quinto un fa sostenido y la escala menor natural tiene fa, el modo dórico le hace justicia perfecto a esto, ¿sí? Entonces, la idea es que empiecen a tocarlo mucho, traten de ir grisando las notas un poquitito. Podemos hacer esa outside, o sea, corrernos un semitono. Con el segundo queda bárbaro hacer el outside. Y bueno, esto es una cuestión de ponerse, trabajarlo, si pueden ser con un backing track o con algún amigo bajista que tengan para ir probándolo y poder alejarse un poquito de la escala pentatónica, ¿sí? Bueno, nos vemos la próxima. Recuerden que la semana que viene va a ser la última vez que nos veamos. Así que bueno, les deseo suerte y espero que les haya servido para algo. Una nueva era se acerca. Una mejor forma de expresarte llega a Latinoamérica. DT Music. Calidad de excelencia al alcance de tus manos. Avanzamos siempre para que tu herramienta de trabajo sea la mejor. Stock permanente, más modelos y nuevas promociones. Convertite vos también en un artista de primer nivel. DT Music. Lo nuevo está llegando. Seguimos pasando este grato momento con Pablo González, hablando de lo que es viajar, dejar el lugar de donde uno nació y vivió tantos años, emigrar constantemente de un lado al otro. Le contamos a toda gente de Latinoamérica. Argentina es muy grande, entonces hablamos recién de la distancia de que hay, por ejemplo, de La Rioja a Córdoba, de Córdoba a Buenos Aires, son 1000 kilómetros y hasta más también si vamos más para el norte inclusive. Entonces, costumbres cambian también, me imagino, ¿no? Que de un lugar al otro. Y sí, está. Buenos Aires, por ejemplo, es una ciudad, una mega ciudad, y La Rioja es muy chiquita. Cambia todo, la forma de vida. Desde el saludo, ¿no? Sí. Ya en La Rioja, hola, ¿qué tal? Todo el tiempo, y acá es tan grande. Ahí todo. Se conocen todos. ¿Cómo es el apellido tal? Ah, sí, viste, alguna conexión. Ese es hijo de. Seguro tenés. Y acá no, acá es más grande todo, hay otros problemas que las ciudades chicas no tienen, del transporte, hasta. Obvio. Pero bueno, está, es lindo todo, hay que disfrutar los momentos y las oportunidades que te da la vida. ¿Estás disfrutando de cada ciudad que visitas? Sí, también. Sí, aparte me gusta, Buenos Aires me encanta también, viendo sus. Si bien es a veces es una locura, pero está bueno. Es una locura que a veces está bueno subirse esa locura. Sí, y no me acuerdo la primera vez. Me acuerdo un amigo, no sé qué, un porteño, que son, los porteños son divinos, ¿viste? Por ahí los del interior miran al porteño y como que hacen nada. Pero una vez que los conoces, son personas increíbles. Y qué sé yo, me reía, me subí en auto y creo que desde que subí hasta que llegamos al lugar fue, no sé, tirando todas las malas palabras que puede llegar a decir una persona. Estuvo increíble. Allá todo es más relajado. Imagínate un riojano que viene acá. Mi tío creo que una vez vino y estaba al ritmo de La Rioja, viste, en el auto. Iba ahí despacito y que los de acá te querían tirar encima. El colectivero le quería tirar el colectivo ahí. Sí. Acá es así, es una jungla. Vos sabés un poco eso, ¿no? Sí. Acá es así. Le mandamos un saludo grande a la línea 168. Al interno 60 que me rompió todo el auto el otro día. Un grande. Gracias. Está el videito, búsquenlo ahí. Búsquenlo ahí en TN y la gente lo puede ver, pero le mandamos un saludo muy grande. Espero que no manejes más, amigo. Porque la verdad que. Bueno, pero así está. A lo mejor tuvo un mal día el tipo, ¿verdad? Puede ser. Perdonar es divino, dicen, ¿no? Entonces. La vida continúa, pero por eso es que estamos acá hablando y viviendo lo que es toda la batería. Pablo, ¿vos tenés algunas rutinas diarias donde practicás, tocas todos los días? ¿Cómo es tu vida? Últimamente estoy practicando más. Justamente ayer vine acá a Zona Soul y me llevé de esos pads de práctica, ese set de W que está buenísimo, porque vivo en un departamento, entonces no puedo tocar.
y bueno, esto es como emula una batería básicamente y, está, y estoy ahí practicando. Y trato de tocar siempre, todos los días, ¿no? Últimamente no estoy estudiando algo fijo, sino que pongo el metrónomo y toco cosas que van saliendo. Uh-huh. Algunas ideas que me salen, me gustan y las anoto, las escribo y las guardo y quedan ahí. Pero trato de tocar 2 horas por día, 1 hora. Bien. A veces no, a veces juego a la play. Bueno, pero viste cómo es esto. Con eso te mantenés, estás listo claro. Para salir al ruedo. Y después de Sur Oculto y todo lo que pasa, entre Fatoruso y compañía, te metes en los Curiaqui de lleno a laburar con ellos. Sí. Sos el baterista de ellos y es como que te está chupando mucho tiempo. ¿Eso cómo lo vives? No, la verdad que está buenísimo porque por ahí las giras que nos vamos no son tan largas, no son giras de un mes, ¿me entendés? Sino que son 5 días, somos 2-3 ciudades y volvemos. Entonces me da espacio para hacer otras cosas también, que está buenísimo. Y ya, para mí es una locura, viajé un montón a tocar en otros lados, conocer otra gente, otros lugares. Y está buenísimo, es increíble. ¿Estás como viviendo un sueño o un pre-sueño, como quieras llamarlo? ¿Te imaginabas? No, sí, para mí es buenísimo. Aparte, la banda de Ilia Curiaqui, de Verde Ramas, a mí me gustaba muchísimo. Versus, Chaco, todos discos que había escuchado un montón y... Uh-huh. Y bueno, está... Estar ahí, viste, es rarísimo, es muy fuerte. Está bueno. Y aparte compartís escenario, me imagino, con otras bandas también. Sí, sí. Sí, sí, hay en festivales, tocamos un montón. Y bueno, también lo que está bueno de Ilia Curiaqui es el equipo de trabajo que hay, que son dos gente muy buena. Y eso es re importante también. ¿Qué cambió en vos cuando empezaste a trabajar con los Curiaqui a hoy, digamos? ¿Qué sentiste que cambió? ¿Qué mejoraste? No, por ahí lo que... No sé si mejoré, pero estoy tocando más fuerte, que eso no sé. Como que aprendí a tocar más fuerte, que está bueno. Pues. Uh-huh. En lugares grandes, viste. Y estoy usando con ellos una batería Solid Drums, Alma, un bombo de 24, 13, 16 y 18. O sea, toms de 13, 16 y 18. Y son medidas muy grandes, entonces tengo que pegarle para que suene. Y ahí aprendí como un poco. Estoy usando... Platillo Soulton, también un hi-hat de 16. Claro, tenés que tirar para arriba. Sí. Pero está bueno, está bueno. Me gusta. Ok. Todo esto que estás haciendo, ¿cómo te ves en 10 años? ¿Qué te gustaría estar haciendo en 10 años? ¿En 10 años? Así nomás. Ah, mira, yo encima soy de los que no programan mucho. Mirá. Pero... ¿En qué compromiso te ves? No sé, y calculo que... Nada, seguir haciendo lo mismo que estoy haciendo ahora. Que arriba es lo que de la feliz. Bata, sí, donde te encuentres. Feliz, sí. Por ahí, qué sé yo, también no solo tocar la batería, sino tocar otro instrumento. Estoy estudiando guitarra, bajo, por ahí. Soy malísimo, pero bueno, voy empezando. Bien, hay que hacerlo también. Le recomendamos a todos los bateristas siempre desde acá que si pueden estudiar otro instrumento, armónico, piano, guitarra, bajo, si pueden aprender a cantar. Todo suma, está buenísimo, así que lo está haciendo Pablo de a poquito, como lo van a hacer ustedes también en casa. Pablo, para toda la gente que está mirando, ¿clases estás dando en este momento? Justo ahora voy a empezar a dar clases ahora en noviembre. Bien. Hasta fin de año, en la zona de Caballito. Bien. Pueden contactarse mediante Facebook, buscan Pablo González. Y ahí lo tenés, Pablo González. Te contactan. Me contactan ahí y bueno, arreglamos un horario y un día y voy a empezar a dar. Y le pasa a Pablo todos los yates que acabaron de ver. Y yo te digo a vos que estás del otro lado, quédate porque al final vamos a hacer un dueto con mucho cariño que preparamos con Pablo. Transpiramos ahí, dejamos dos. Transpiramos, le pegamos fuerte porque Pablo viene con esta anécdota de que está tocando cada vez más fuerte. Entonces lo agarra un tipo grande como yo y hay que transpirar, ¿no? ¿Puedo decir un par de eventos que hay para que vayan? Por supuesto. Bueno, como con los Curiaqui tenemos 10 acá, no me acuerdo bien dónde justo, pero bueno, desde el 10. 14 y 15 en Chile, 29 y 30 en Ituzaingó y Avellaneda. O sea, después si pueden buscar ahí. Lo pueden googlear, ¿eh? Después hay, aquí. En noviembre también hay otro importante que es la fecha con Francisco Fatoruso presenta el disco y viene este baterista que se llama Thomas Pridgen, que para mí es increíble. Tremendo. Y bueno, hacemos una serie de shows en Montevideo, el 22, el 23... da la clínica y el 24 es el show acá en Maquena. Bien. Y el 5 de diciembre, con este termino, damos una clínica con Gabriel Bernera y Tomás Sainz en el Roxy. Bien. A las 7 de la tarde.
Toda esta información que está diciendo Pablo González la van a poder ver en la agenda interactiva, por supuesto, en la agenda que te provee Batería TV 2013. Así que ya sabés, terrible placer conocerte y escucharte en vivo, que a veces uno te ve tocar, por ahí no tenemos la posibilidad de ver a todos los bateristas en vivo, pero verte por videos o en clínicas, algunas filmaciones, y escucharte realmente acá en vivo, la verdad que me sorprendió muchísimo. Tremendo el volumen que tenés, te felicito. Bueno. Y bueno, nos estaremos viendo en cualquier momento. Sí, por favor, muchas gracias por la invitación. Te saludo de acá, señoras y señores, seguimos con más Batería TV 2013. Soulton Cymbals, platillos hechos en Turquía y martillados a mano, fabricados íntegramente con aleación B20. Cristian Judurcha, Pablo González, Edu Jardina, Robert Figuetti, Marcio Gaete, Pablo El Negro Rojas, Alejo Mateos y Facundo Guevara, entre muchos otros, son los artistas locales de la marca. Soulton Cymbals, encontralos en Zona Soul Drum Shop, México 737, San Telmo. www.drumsonline.com.ar, el portal de elementos de batería del primer canal dedicado al baterista. Todos nuestros instrumentos tienen stock, hacemos entregas inmediatas y aceptamos pagos en efectivo o con tarjetas. Si estás interesado en alguno de nuestros productos, envíanos tu consulta u orden de compra a través del siguiente medio y nos contactaremos con vos de inmediato. Búscanos en Facebook como Drums Online Web. www.drumsonline.com.ar.
Llegamos al final del programa número 32 y en la ciudad de Buenos Aires diré, tómeme por ahí, llueve, está nublado, pero Batería TV siempre hace que salga el sol nuevamente. Es por eso a vos que me acompañás todos los viernes te digo que nos vamos a reencontrar a las 20 horas o cuando vos gustes. Muchísimas gracias, caballero. Mientras nos tomamos un rico mate en representación de nuestra cultura popular, les mandamos un gran abrazo a todos. Nos vemos el viernes a las 20 o cuando ustedes gusten. Chau, que estén bien.